Contrato de servicios de Microsoft. Su privacidad. 1. Su privacidad. Su privacidad es importante para nosotros. Lea la Declaración de Privacidad de Microsoft, la Declaración de Privacidad, puesto que en ella se describen los tipos de datos que recopilamos de usted y sus dispositivos, datos, el uso que hacemos de tales datos y las bases legales que tenemos para procesar sus datos. En la Declaración de Privacidad, también se describe el uso que hace Microsoft del contenido del usuario, que incluye las comunicaciones con otras personas, las publicaciones que usted envía a Microsoft a través de los servicios, así como los archivos, las fotos, los documentos, los archivos de audio, los trabajos digitales, las transmisiones en directo y los vídeos que carga, almacena, difunde, crea, genera o comparte mediante los servicios, o las entradas que envía para generar contenido, su contenido. Si el procesamiento se basa en un consentimiento, y en la medida que lo permita la ley, al aceptar los presentes términos, usted otorga su consentimiento para la recopilación, el uso y la divulgación de su contenido y sus datos por parte de Microsoft conforme a lo descrito en la Declaración de Privacidad. En algunos casos, proporcionaremos notificaciones por separado y solicitaremos su consentimiento conforme a las referencias en la Declaración de Privacidad. Su contenido. 2. Su contenido. Muchos de nuestros servicios le permiten crear, almacenar o compartir su contenido o recibir material de parte de otras personas. No reclamamos la propiedad de su contenido. Su contenido sigue siendo suyo y usted es responsable del mismo. Ah, cuando comparte su contenido con otras personas, usted comprende que quizá puedan, a nivel mundial, usar, guardar, grabar, reproducir, transmitir, compartir y mostrar su contenido con la finalidad para la cual puso su contenido a disposición en los servicios, sin necesidad de ofrecerle compensación alguna. Si no desea que terceros tengan esa capacidad, no use los servicios para compartir su contenido. Usted declara y garantiza que mientras estén vigentes los presentes términos tiene, y tendrá, todos los derechos necesarios para su contenido cargado, almacenado o compartido en o a través de los servicios y que la recopilación, el uso y la conservación de su contenido no infringirá ninguna ley ni derecho de otros. Microsoft no es propietario, no controla, no verifica, no paga, no endosa ni asume responsabilidad legal alguna respecto de su contenido, y por ende, no será responsable de su contenido o del material que otros carguen, almacenen o compartan mediante el uso de los servicios. B. En la medida de lo necesario para proveerle los servicios a usted y a otros, para protegerlo a usted y a los servicios, y para mejorar los productos y servicios de Microsoft, usted le otorga a Microsoft una licencia de propiedad intelectual a nivel mundial y sin el pago de regalías para usar su contenido, por ejemplo, para hacer copias, conservar, transmitir, dar nuevo formato, mostrar y distribuir su contenido en los servicios a través de herramientas de comunicación. Si usted publica su contenido en áreas del servicio en el que esté disponible en línea sin restricciones, es posible que su contenido aparezca en demostraciones o materiales que promueven el servicio. Algunos de los servicios se sustentan con publicidad. Los controles sobre cómo Microsoft personaliza la publicidad están disponibles en https://choice.life.com. No usamos lo que usted dice en correos electrónicos, chat, videollamadas o mensajes de voz, como tampoco sus documentos, fotos u otros archivos personales para dirigir publicidad destinada a usted. Nuestras políticas de publicidad están cubiertas en detalle en la Declaración de Privacidad. Código de conducta. 3. Código de conducta. Usted es responsable de su conducta y contenido cuando utiliza los servicios. A. Al aceptar los presentes términos, usted acepta que, cuando use los servicios, seguirá estas reglas. Y, no hará nada que sea ilegal ni tratará de generar o compartir contenido que sea ilegal. 2. No participará en actividades que exploten, dañen o amenacen con dañar a menores de edad. 3. No enviará información no deseada ni participará en actividades de suplantación de identidad, phishing, ni tratará de generar o distribuir malware. La información no deseada corresponde a correos electrónicos masivos, publicaciones, solicitudes de contacto, SMS, mensajes de texto, mensajes instantáneos o comunicaciones electrónicas similares. La suplantación de identidad, phishing, corresponde al envío de correos electrónicos u otras comunicaciones electrónicas que tiene como finalidad provocar a los destinatarios, de manera fraudulenta o ilegal, para que revelen información personal o confidencial, como contraseñas, fechas de nacimiento, números del seguro social, números de pasaporte, información de tarjetas de crédito, información financiera u otra información confidencial,
u obtener acceso a cuentas o registros, filtración de documentos u otra información confidencial, pagos y barra diagonal o beneficios financieros. El malware incluye cualquier actividad diseñada para provocar daño técnico, como entregar ejecutables malintencionados, organizar ataques por denegación de servicio o administrar servidores de comando y control. 4. No mostrará ni usará públicamente los servicios para generar o compartir contenido o material inapropiado. Esto incluye, entre otros, desnudez, brutalidad, pornografía, lenguaje ofensivo, violencia gráfica, autolesiones o actividad criminal, o su contenido o material que no cumpla con las leyes o regulaciones locales. V. No participará en actividades fraudulentas, falsas o engañosas, por ejemplo, solicitar dinero con pretextos falsos, hacerse pasar por otra persona, crear cuentas falsas, automatizar actividad falsa, generar o compartir contenido que es intencionalmente engañoso, manipular los servicios para aumentar el contador o influir en las clasificaciones, las calificaciones o los comentarios, ni injuriosas o difamatorias. B. No eludirá ninguna restricción en cuanto al acceso, el uso o la disponibilidad de los servicios, por ejemplo, tratar de destrabar un sistema de IA o realizar una extracción no permitida. 7. No participará en actividades dañinas para usted, los servicios u otras personas, por ejemplo, transmitir virus, acosar, tratar de generar o compartir contenido que acose, intimide o amenace a otras personas, publicar contenido terrorista o extremista violento, comunicar discursos de odio o promover la violencia en contra de otros. 8. No infringirá los derechos de otros, por ejemplo, al compartir de manera no autorizada música u otros materiales con derechos de autor, revender o distribuir mapas de BIM o tomar fotografías o vídeo barra diagonal audio de otras personas sin su consentimiento para procesar los identificadores o la información biométrica de un individuo o con cualquier otro propósito usando cualquiera de los servicios. 9. No participará en actividades que infrinjan la privacidad o los derechos de protección de datos de otros. X. No ayudará a otros a infringir estas reglas. Se encuentra disponible más información sobre nuestras directivas, procesos de moderación y cumplimiento y términos específicos del servicio en acaa.ms/trustansafety. Uso de los servicios y soporte. 4. Uso de los servicios y soporte. A. Cuenta Microsoft. Usted necesitará una cuenta de Microsoft para conectarse a muchos de los servicios. Su cuenta de Microsoft le permite iniciar sesión en productos, sitios web y servicios proporcionados por Microsoft y algunos partners de Microsoft. Y, creación de una cuenta. Puede crear una cuenta de Microsoft mediante un registro en línea. Usted acepta no usar información falsa, imprecisa o engañosa al registrarse para obtener una cuenta de Microsoft. En algunos casos, es posible que un tercero, como su proveedor de servicios de Internet, le haya cedido una cuenta de Microsoft. Si recibió su cuenta de Microsoft de un tercero, dicho tercero puede tener derechos adicionales sobre su cuenta, como la capacidad de conectarse a su cuenta de Microsoft o eliminarla. Revise los términos adicionales del tercero, ya que Microsoft no es responsable de estos términos adicionales. Si crea una cuenta de Microsoft en nombre de una entidad, como su empresa o empleador, usted declara que tiene la autoridad legal para obligar a dicha entidad de conformidad con los presentes términos. No podrá transferir las credenciales de su cuenta de Microsoft a otro usuario o entidad. Para proteger su cuenta, mantenga la confidencialidad de los detalles de su cuenta y de su contraseña. Usted es responsable de todas y cada una de las actividades que se realicen con su cuenta de Microsoft. 2. Uso de la cuenta. Para mantener activa su cuenta de Microsoft, debe usarla. Esto significa que debe iniciar sesión al menos una vez en un periodo de 2 años para mantener activa su cuenta de Microsoft y los servicios asociados, a menos que se estipule un periodo más prolongado en la política de actividad de la cuenta de Microsoft que se encuentra en https://go.microsoft.com/fwlink/p/interrogacion-de-cierre-link-id=20867038 o en una oferta por una parte pagada de los servicios. Si no inicia sesión durante este tiempo, asumiremos que su cuenta de Microsoft está inactiva y la cerraremos automáticamente. Consulte en la sección 4A, 4.2 las consecuencias de una cuenta de Microsoft cerrada. Debe iniciar sesión en su bandeja de entrada de Outlook.com y en OneDrive, por separado, al menos una vez al año, de otro modo cerraremos su bandeja de entrada de Outlook.com y su OneDrive. Si razonablemente sospechamos que existe un riesgo de que un tercero esté usando su cuenta de Microsoft de modo fraudulento,
Por ejemplo, como resultado de una conciliación de cuenta, Microsoft puede suspender su cuenta hasta que pueda reclamar su propiedad. Basándose en la naturaleza del compromiso, es posible que le solicitemos desactivar el acceso a parte de su contenido o a la totalidad de este. Si tiene problemas para conectarse a su cuenta de Microsoft, visite este sitio web, https://go.microsoft.com/fwlink/interrogacion-de-cierre-link-id=238656. Menores de edad y cuentas. Al crear una cuenta de Microsoft o usar los servicios, usted está de acuerdo con aceptar someterse a los presentes términos, y declara que ha alcanzado la mayoría de edad o la edad de responsabilidad legal en el lugar donde vive o que alguno de sus padres o su tutor legal acepta someterse a los presentes términos en su nombre. Si no sabe si ha alcanzado la mayoría de edad o la edad de responsabilidad legal en el lugar donde vive, o si no comprende esta sección, le rogamos que solicite ayuda a alguno de sus padres o a su tutor legal. Si usted es alguno de los padres o el tutor legal de un menor de edad, usted y el menor de edad están de acuerdo con y aceptan someterse a los presentes términos, y son responsables de todo uso de la cuenta de Microsoft o de los servicios, ya sea que la cuenta del menor de edad esté abierta o se cree posteriormente. 4. Cierre de su cuenta. 1. Puede cancelar servicios específicos o cerrar su cuenta de Microsoft en cualquier momento y por cualquier motivo. Para cerrar su cuenta de Microsoft, visite https://go.microsoft.com/fwlink/p/interrogacion-de-cierre-link-id=618278. Cuando solicite cerrar su cuenta de Microsoft, podrá elegir ponerla en suspensión por 30 o 60 días, por si usted cambiara de opinión. Después de ese periodo de 30 o 60 días, su cuenta de Microsoft se cerrará. Consulte la sección 4A, 4.2 a continuación para obtener una explicación de lo que sucede cuando se cierra su cuenta de Microsoft. Si vuelve a iniciar sesión durante el periodo de suspensión, su cuenta de Microsoft se reactivará. 2. Si su cuenta de Microsoft se cierra, ya sea a instancias suyas o de Microsoft, ocurrirá lo siguiente. En primer lugar, su derecho a usar la cuenta de Microsoft para conectarse a los servicios cesará inmediatamente. En segundo lugar, eliminaremos los datos o su contenido asociados con su cuenta de Microsoft o los desvincularemos de usted y de su cuenta de Microsoft de otro modo, a menos que debamos conservarlos, devolverlos o transferirlos a usted o a un tercero designado por usted, según lo requiera la legislación vigente. Debería tener un plan de respaldo regular dado que Microsoft no podrá recuperar su contenido o datos una vez cerrada su cuenta. En tercer lugar, es posible que pierda acceso a los productos que ha adquirido. B. Moderación y cumplimiento. Muchos de nuestros servicios que le permiten interactuar, crear, generar y compartir contenido con otras personas utilizan sistemas de seguridad para proteger nuestros servicios y a otros usuarios. iDirectives. Nuestro código de conducta identifica lo que se prohíbe cuando se usan nuestros servicios. Los servicios específicos tienen directivas adicionales y estándares comunitarios aplicables a sus usuarios que están disponibles aquí, https://aka.ms/trustansafety cerrar paréntesis. Informa una inquietud. Puede informar de contenido inquietante o de una conducta que pueda infringir nuestro código de conducta aquí, https://aka.ms/reportconcerns cerrar paréntesis. 3. Revision. Cuando sea aplicable, podemos utilizar sistemas automatizados y personas para revisar contenido a fin de identificar información no deseada sospechosa, virus, fraude, suplantación de identidad, phishing, malware, jailbreaking u otro contenido o conducta de ilegales o dañinos. 4. Cumplimiento. Nos reservamos el derecho de rechazar contenido si supera los límites de almacenamiento o el tamaño de archivo permitido por el servicio. Podemos bloquear, eliminar o rechazar mostrar el contenido si este parece infringir nuestro código de conducta u otra directiva del servicio o cuando lo exija la legislación. Si infringe estos términos o los términos específicos del servicio, podemos tomar medidas contra su cuenta. Esto puede incluir limitar el acceso a ciertas características o servicios, dejar de proporcionar los servicios, cerrar su cuenta de Microsoft inmediatamente o bloquear la entrega de una comunicación, por ejemplo, un correo electrónico, archivo compartido o mensaje instantáneo, hacia o desde los servicios.
El cierre del acceso a un servicio o a su cuenta puede tener como resultado la pérdida de las licencias de contenido, el contenido asociado, las suscripciones y los saldos de la cuenta Microsoft asociada con la cuenta. Cuando se revisan supuestas infracciones a los presentes términos, Microsoft se reserva el derecho de revisar el contenido para resolver el problema. Sin embargo, no podemos supervisar los servicios completos y no intentamos hacerlo. Para obtener más información sobre los procesos de moderación y cumplimiento, los términos específicos del servicio y las apelaciones, consulte https://aka.ms/trustansafety. Puede encontrar información sobre nuestra directiva relacionada con los reclamos acerca de violaciones de la propiedad intelectual en avisos. Cuentas para el trabajo o la escuela. Puede registrarse en ciertos servicios Microsoft con una dirección de correo electrónico del trabajo o la escuela. Si lo hace, usted acepta que el propietario del dominio asociado con su dirección de correo electrónico puede recibir notificaciones de la existencia de su cuenta de Microsoft y sus suscripciones asociadas, controlar y administrar su cuenta, además de acceder a y procesar sus datos, incluidos los contenidos de sus comunicaciones y archivos, y que Microsoft puede notificar al propietario del dominio si la cuenta o los datos se ven comprometidos. Además, usted acepta que el uso que haga de los servicios de Microsoft podría estar sujeto a los contratos que Microsoft tenga con usted y su organización, y que los presentes términos podrían no aplicarse. Si ya tiene una cuenta de Microsoft y usa una dirección de correo electrónico del trabajo o la escuela independiente para acceder a los servicios cubiertos en virtud de los presentes términos, es posible que se le solicite la dirección de correo electrónico asociada con su cuenta de Microsoft para seguir accediendo a tales servicios. De equipos adicionales y planes de datos. Para usar muchos de los servicios usted necesitará conexión a internet /diagonal o un plan de datos en su celular. Además, es posible que necesite equipo adicional, como auriculares, cámara o micrófono. Usted es responsable de proveer todas las conexiones, planes y equipos necesarios para usar los servicios y de pagar los cargos que le cobren el, los, proveedor, es, de sus conexiones, planes y equipo. Esos cargos son adicionales a cualquier otro cargo que pague por los servicios y no le serán reembolsados. Consulte con su S, proveedor, S, para determinar si este tipo de tarifas rigen para usted. E, notificaciones del servicio. Cuando haya algo que debamos informarle acerca de un servicio que use, le enviaremos notificaciones del servicio. Si nos entrega su dirección de correo electrónico o número de teléfono y lo conecta con su cuenta de Microsoft, entonces le podríamos enviar notificaciones mediante correo electrónico o SMS, mensaje de texto, incluso para verificar su identidad antes de registrar su número de teléfono móvil y verificar sus compras. También podemos enviarle notificaciones de servicio por otros medios, por ejemplo, mediante mensajes en el producto. Es posible que se apliquen tarifas de datos o de mensajería cuando reciba notificaciones a través de SMS. F-Soporte Técnico. El soporte al cliente para algunos servicios está disponible en https://support.microsoft.com. Ciertos servicios podrían ofrecer soporte al cliente adicional o por separado, sujeto a los términos disponibles en https://microsoft.com/support-service-agreement, a menos que se especifique de otro modo. Puede que no haya soporte disponible para las versiones beta o de vista previa de las características o los servicios. Es posible que los servicios no sean compatibles con el software o los servicios provistos por terceros, y es su responsabilidad familiarizarse con los requerimientos de compatibilidad. Y, para consumidores que viven en Australia, si utiliza un producto o servicio que está sujeto al Código de Protección del Consumidor de Telecomunicaciones, tiene el derecho de usar un defensor para comunicarse con Microsoft. Una persona que actúe como su defensor no tiene el poder de actuar en su nombre ni acceder a su información sin su presencia y acuerdo para realizar dicha acción. También tiene derecho a designar a un representante autorizado que tenga el poder de acceder a su información y actuar en su nombre como un mandatario. G. Finalización de los servicios. Si los servicios se cancelan, ya sea a instancias suyas o de Microsoft, en primer lugar, su derecho a conectarse a los servicios se detiene inmediatamente y su licencia para usar software relacionado con los servicios termina. En segundo lugar, eliminaremos los datos o su contenido asociados con su cuenta de Microsoft o los desvincularemos de usted y de su cuenta de Microsoft de otro modo, a menos que debamos conservarlos, devolverlos o transferirlos a usted o a un tercero designado por usted, según lo requiera la legislación vigente.
Como resultado, es posible que ya no pueda conectarse a ninguno de los servicios, ni a su contenido que haya almacenado en esos servicios. Debe tener un plan de respaldo permanente. En tercer lugar, es posible que pierda acceso a los productos que ha adquirido. Si ha cancelado su cuenta de Microsoft y no tiene otra cuenta para conectarse a los servicios, puede que sus servicios se cancelen de inmediato.